Nos encontramos hoy aquí en la ciudad de Valencia celebrando el 170 aniversario del natalicio de José Martí. La Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí cada 28 de enero quiere conmemorar al héroe nacional de Cuba, que guarda una relación especial con Valencia precisamente porque el padre de José Martí era valenciano. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, siento un agradecimiento eterno por la ayuda y la comprensión que ustedes siempre nos han dado. La Cuba, ustedes siempre han comprendido la Cuba de Martí, la Cuba de Fidel, la Cuba del Che, y nosotros estaremos eternamente agradecidos. Por eso sí, donde quiera que haya un cubano, siempre le daremos las gracias. Muchas gracias. Gracias por existir la solidaridad. También hemos querido aprovechar esta jornada, como podéis ver detrás de mí, para hacer un hermanamiento, para mejorar ese hermanamiento entre el pueblo valenciano y el pueblo cubano, con la realización de una paella valenciana popular, con la celebración y el desarrollo de un concierto, con un espectáculo por parte del trovador David Álvarez y el actor René de la Cruz, ambos cubanos que han venido hoy a hacer el espectáculo con acento cubano. Bueno, encantadísimo, porque después de 4 años pasó la pandemia, no pudimos estar por aquí por Valencia, y bueno, pues volvemos a estar aquí en Valencia en una ocasión especial, que es la fecha de Martí, de nuestro héroe nacional, y bueno, pues haciendo un conciertico y una actividad bien bonita aquí para la gente de Valencia que ha venido. Se ha llenado esto increíblemente y la hemos pasado por espectacular. Así que nada, lo que queremos es que, bueno, que cuente con nosotros siempre y poder seguir viniendo por acá. Porque un día como hoy, 28 de enero, natalicio de nuestro apóstol, pues encontrarnos con gente que quieren a Cuba, que demuestran ese cariño y ese apoyo, sobre todo, y esa solidaridad, uno de verdad que lo recibe de mucho cariño, de verdad. Y qué mejor recibir ese cariño y demostrar y decirnos y orientarnos dónde está la casa y dónde está la verdad. El día que nació el apóstol cubano, el hombre que nos ha enseñado y nos ha cubierto y nos ha cuidado nuestra casa. También hemos querido presentar, por ejemplo, un proyecto que llevamos desarrollando ya unos meses, auspiciado por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí y también con la colaboración de amigos de la Asociación y de la Generalitat Valenciana, para hacer hincapié en la importancia de la memoria histórica, la memoria democrática y la participación de decenas de cubanos y cubanas en la lucha por la República en España durante los años de la guerra. El audiovisual sobre la memoria de esos cubanos y cubanas que vienen a Valencia en auxilio de la Segunda República nos ha permitido descubrir unas personas que vienen con una cuestión de solidaridad política a Valencia. Después participan en diferentes frentes y con diferentes objetivos en la Guerra Civil Española, y nos han hecho ver lo difícil que es recuperar la memoria de antifascistas que vinieron en solidaridad con la Segunda República, y toda la labor que aún nos queda por hacer para recuperar la memoria de todas estas personas. Una ciudad, unas personas, unos lugares que nos han sido de alguna forma robados para nuestra memoria colectiva. Finalmente, también hemos querido aprovechar esta jornada para continuar con la campaña de donaciones, en la cual estamos recogiendo material escolar para enviar directamente en las próximas semanas a Pinar del Río, porque fue una de las zonas de Cuba más afectadas por el paso del huracán Ian. Esta campaña ha sido desarrollada por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. La solidaridad es la fuerza que mueve el mundo. Por lo tanto, nosotros a cada uno de ustedes le damos las gracias por todo lo que hacen cada día por Cuba. Y en nuestros corazones siempre está la solidaridad. Siempre estará Valencia, nos une ese lazo de familia entre Martí y Valencia, entre La Habana y Valencia. Por lo tanto, solamente nos queda decir que si Martí hoy estuviera aquí entre nosotros, también gritaría con más fuerza que nunca: abajo el bloqueo, viva la solidaridad y viva la amistad entre los pueblos del mundo.